Se acerca el 8 de marzo y probablemente muchas mujeres y políticas españolas estarán preparando las pancartas para asistir a la manifestación. Pues bien, este año no sería justo, con la causa que defienden, claro, o la que dicen defender, que no mencionasen o no recordasen la brutal violencia sexual que han cometido los terroristas de Hamas contra mujeres judías, o mujeres israelíes, o mujeres ni siquiera ni judías ni israelíes, simplemente que vivían en Israel o estaban en el festival de música de Nova en el sur del país. Bien, si estas mujeres este año deciden no mencionar estas violaciones, estas brutales violaciones que siguen ocurriendo actualmente, porque las mujeres que están secuestradas siguen siendo violadas, tenemos testimonios de ello, tenemos testimonios de todo lo que ocurrió durante los ataques dentro del territorio israelí, cómo mujeres fueron violadas, fueron mutiladas, fueron agredidas sexualmente de formas atroces, les han introducido por la vagina armas, les han disparado, les han cortado en dos, les han roto las caderas a niñas, a adolescentes. Hay testimonios de personas que mientras violaban, que estaban escondidas, que mientras violaban a las mujeres les cortaban los miembros, como las violaban y les pegaban un tiro en la cabeza. Esto ha ocurrido el año pasado y está ocurriendo este año, el 2024, en Israel, y está ocurriendo en Gaza. Ahora mismo hay mujeres secuestradas que están siendo violadas todos los días, que están siendo agredidas sexualmente, de mil maneras, psicológicamente también. Si este año las mujeres que dicen defender a todas, las mujeres feministas que dicen que toda la violencia contra la mujer debe ser atacada y debe ser eliminada, si este año no recordáis y no mencionáis a estas mujeres israelíes, a estas mujeres judías, quizás es que tenéis un problema de antisemitismo. Y eso quiere decir que vuestra causa no es tan altruista.